n'en étais pas là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas là. Exactamente, le vengo a sacar el demonio. Fuera Satán, fuera Satán. Lo vengo a salvar, don Lucho, no lo haga. La familia lo espera, ¿por qué lo va a hacer? No, ojo, si usted se quiere tirar, bueno, no, no lo haga, no, no, perdón. Perdón, me rectifico, no lo haga, por favor. Hay una familia esperándolo, la nona, todo, está todo mal. No lo haga, por favor, la gente depende de usted. Tranquilo, ¿sí? No lo presione, no lo presione, tranquilo. Tranquilo, agárrenlo, agárrenlo. ¡Ojo, mi ofilio! No le pegue, señora, por favor. ¡Paparulo! No le pegue. ¡Paparulo! Para allá, camión. ¡Paparulo, ganso este! Para allá, para allá. ¡Stronzo! Tranquilo, no, no, no lo presione. ¡Vamos, camioneta! ¡Vamos, camioneta! ¡Vamos, camioneta! ¡Vamos, camioneta! ¡Vamos, camioneta! Alamo, caléndula no. Querido televidente, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentéis hoy, 7 de membre de 1892? Día en que celebramos la 96ª señorización del mártir Peperino Pómoro en la ciudad de Tandil, provincia de Córdoba, capital del sorgo sacramental. Y a propósito de esto, hoy quisiera traer a colaboración aquellas palabras del libro del Benaventolado, parte de los enteromonios, la parábola del sombo. Estando Peperino sentado sobre su piedra, se le acerca una nube que se posa sobre su hombro y le dice: Culebrum es fulop, ova, ova, ova. A esto se le aparece una serpiente que se trenza en una lucha de garrafal con el mártir Peperino Pómoro hasta que Peperino la toma del brazo y la arroja 777 metros más allá de donde él estaba. Hasta que Peperino recrudece en sí mismo en su interior
y les dice a toda la gente que estaban ahí: yo soy Peperino, yo soy aquel que con pestañas postizas queda divino. Y qué importante, ¿no?, para todos los vericuetos que estaban escuchándole, para que estén y puedan engolosarse y enmerendarse en su camino. Hasta una verdadera reenfunfuliación peperiana. Querido televidente, y para terminar, no permitas que la serpiente produzca en ti afábulas de concepción. Y ají, ají, ají. Let it be, let it see, let it me. Y hasta la próxima semana, querido televidente. Decirles que hoy, ¿no?, en nuestro lapsus, en nuestro coso que se llama Canciones para Aprender, si no te reviento, la canción que voy a contarles es la historia de un señor que se enamora como una alpargata, entonces que canta una baladita, porque también nosotros vivimos de las baladas, ¿eh? Bueno, que les quede bien claros, y si quieren aparece la letra acá adentro, y si no la aprenden nada. Este tema generalmente produce mucho amor entre la gente, debido a que es la historia del gran soufflé que vive el corazón. Hoy te canto este madrigal que tiene el gusto, que tiene la sal, y te canto también a esas pequeñas cosas que me atan a tu olor. Ojos caídos como el Ganges, como si fueran los techos de una casa muy especial. Y el color meloso de esas dos lunas redondas que son tus ojos, o te lo tengo que explicar. Y yo bien me siento de negro huracán, y no sabes por qué volando van las mesas y las sillas, los cuadros y las cucharas, algún mozo y un bidón de jugo de ananá. Do do do.
una especie de negro huracán. Y no sabes por qué volando van las mesas y las sillas, los platos y las cucharas, y algún mozo y un bidón.